Muy buenas a todos, sean bienvenidos al Átomo Viajero. En este video les mostraré la continuación del viaje a Los Ángeles. En esta ocasión visitaré el Camino de la Fama. Espero les guste el video y sin más preámbulos, ¡empecemos! Es nuestro tercer día, nuestro segundo día de aventura. En esta ocasión iremos a Hollywood, al Camino de la Fama. Seguramente veremos lo que es el letrero, ¿no? Y bueno, veremos qué tal va todo. Ahora mismo nos direccionamos al metro. Agarraremos metro, después un bus. Y creo que después otro bus. No estoy muy seguro. Les aconsejo una aplicación que se llama City Mapper. Es la que estoy utilizando para guiarme. Pero sí, eso es lo que me dice la aplicación más o menos. Solo que a veces es como acá el metro. O sea, metro no solo el tren, puede ser el bus. Entonces es complicado a veces diferenciar, pero ahora sí agarraremos metro, esto sí. Y después, creo que bus. Y después otro bus. Pero bueno, amigos, ahí les estaré contando cómo va todo cuando lleguemos al metro y todo el proceso. Ya estamos en el metro. Gracias por viajar. Nuestro primer transporte en este día. Y ya casito llegamos a nuestro destino para posteriormente irnos en bus hacia nuestra siguiente parada. Ya nos bajamos del metro. Hay que bajar unas como dos pisos. Y finalmente llegamos a la calle. Acá tendría que pasar el bus que nos recoja y nos lleve a nuestro destino. Bueno, a nuestro próximo destino, porque después hay que coger otro bus. Bueno, resulta que llegamos al downtown. Si no estoy mal, aquí cogeríamos en la avenida 7, en la estación, dice Metro Center Station. De acá iremos a Hollywood. Y acá está llegando nuestro último transporte. Era un tren, era el metro. Pero sí, este es el que nos va a llevar a Hollywood, al Camino de la Fama. Va bastante. Bueno, va normal, pero sí, veo bastantes personas adentro. Bueno, vamos a ingresar. Los trenes de Metro Purple Line arribarán en la misma plataforma de abordaje. Acaba de llegar el tren a esta parada que se llama, si no me equivoco, Hollywood Highland. Por si vienen acá y usan el metro, tienen que bajarse en esa estación. Tienen que cuidar bien porque hay dos colores, el morado y el rojo, en la misma vía. Se van turnando, uno pasa, yo que sé, cada 10 minutos, el otro los próximos 10 minutos y así. Entonces, si agarran el morado, los va a llevar a otro lado. Pero realmente es simple el mecanismo del metro, nada más es de estar atento a eso. Vamos acá subiendo las gradas eléctricas para ya estar en nuestro lugar meta. Acá es, ahí están las famosas estrellas. Este es el famoso Camino de la Fama. Bueno, mis primeras impresiones. Es un lugar atractivo, la verdad. Acá tenemos algunos famosos. Britney Spears. Vean, Robin Williams, el señor que sabía, bueno, que tomó la decisión aquella, ¿no? Buen actor. Vean esto, Godzilla. Elton John. La mayoría uno no conoce, pero sí. Y vean eso. ¿Conocen este lugar? Yo sí. El famoso teatro chino, ¿no? Pero bueno, voy a seguir caminando y apenas vea algo interesante les daré a saber. Ah, Mickey Mouse, algo interesante, se los dije. Iba caminando y me topé con esta figura en esta tienda de Depredador. Súper impresionante, la verdad, está a escala real. Me gustó mucho. Y
Bueno, esto lo estoy grabando después del viaje, ya que en el momento había música y por copyright no puedo dejar ese audio. Viniéndonos un poco por ese lado, ven, qué interesante. Aproveché para sacarme unas fotos, pero bueno, sigamos conociendo la tienda. Un montón de cosas se pueden ver en esta tienda, un montón de souvenirs, recuerdos, ¿no? Y en esta parte de acá son como tipo tabla de surf con el nombre de uno. Estaba buscando el mío y afortunadamente lo encontré. Y bueno, un recuerdo ahí de el viaje. Vean qué cool está esto, un hombre araña pero mecánico. Vean qué curioso. Está demasiado cool. Muy, muy interesante, la verdad. Bueno, después de ver a Elvis Presley, al depredador, al hombre araña y un montón de souvenirs, nos despedimos de esta tienda y sigamos nuestra aventura por Hollywood. Pero vean qué carros, esto es un Corvette. Eso es lo que llamo yo una casa humilde. Hicimos una pequeña parada estratégica para recuperar energías. Y vinimos a un sitio cerca que venden tipo yogurt, si se le puede agregar lo que sea. Mango, fresa, piña, de todo se le puede echar. Y el precio no cambia. Y lo he probado y está muy, muy delicioso, está rico. Trataré de ir directamente donde hacen la gala de los Oscars. Y encontré algo curioso. Bueno, primero acá es donde hacen los Oscars, ¿no? El teatro que está muy cerquita del teatro chino, allá ya es el teatro chino. Pero ustedes van un poquito más acá y tienen como unas gradas. Pero desde acá se puede ver el letrero de Hollywood. Vean. Ahora trataremos de acercarnos más, pero vean qué genial. No sé qué tan confiable sea esto, pero si quieren manejar un Ferrari, acá tienen lo que tienen que pagar. ¿Han visto un Jesús en patineta? Pues ahí lo tienen. Ya vamos a subir a las gradas que les enseñé previamente, pero vi este atardecer tan hermoso y no, definitivamente tenía que enseñarlo. Bueno, tomos viajeros, acá les enseño el letrero de Hollywood. ¿Se acuerdan el edificio que les enseñé previamente? Bueno, ya estoy en el edificio y atrás mío se ve el letrero. Voy a cambiar la cámara para que se vea mejor. Ahí lo tienen, el famoso letrero de Hollywood. Haré zoom para que lo vean mucho mejor. En definitiva, este lugar en particular está maravilloso para ver el letrero de Hollywood. Vienen muchas familias y bueno, es un sitio muy fotogénico. Además, este edificio queda a la par del Dolby Theater, donde hacen la gala de los Oscars. Vamos a ir ahí ahora mismo. Pero bueno, si pueden venir acá, se los aconsejo enormemente. Bueno, ya llegué al Dolby Theater, donde hacen la gala de los Oscars. Y encontré una particularidad que sería la siguiente, les comento. Acá en estos pilares tienen las películas ganadoras, por ejemplo esta de 1987, El Último Emperador. Bueno, todas las películas respectivas. Pero en otros pilares, casi en la salida, tienen del 2035, 45, 50, 71. O sea, años futuros en donde se irían a poner las películas que ganen en esos años. Ellos ya van pensando para ese momento. Lo que me pregunto es, cuando llegue al último de los años establecido acá, no sé en qué parte del edificio van a poner más años, pero bueno, un dato interesante. Al parecer llega hasta el 2071, entonces apunten ese año, porque después de ahí ya Hollywood no hace más películas. Átomos viajeros, llegó la noche a Hollywood. Les quiero mostrar unas imágenes del ambiente nocturno acá en el sitio, y ya con eso estaríamos casi terminando el video.
nos estamos yendo, agarraremos el metro hacia downtown y de ahí para el hotel. ¿Qué tal si salimos como los grandes? Y salimos por donde salen aquellos quienes les dan el Oscar como mejor actor, mejor actriz. Los que lograron que su película fuera nombrada la mejor y que los pongan acá. Vean qué curioso, el del año pasado, 2021, ¿no está? Interesante dato, como diría alguien por ahí. Dato perturbador. Bajamos las gradas de los famosos. Siendo un no famoso, siendo un mortal más de reparto. Y nada, conclusiones. La pasé muy bien, me gustó estar acá. La atmósfera que se siente, la verdad está muy, muy genial. Hay gente de todo tipo, pero seguro el sitio. Sí, eso sí, les aconsejo, después digamos de este punto donde yo estoy, donde hacen los Oscars, ya sea a la izquierda o a la derecha, tratar de no irse, por ejemplo, 3 cuadras o 4 cuadras a la derecha o 4 cuadras a la izquierda. Es mi consejo. Ahora fui, por ejemplo, yo a la izquierda y ya es un ambiente un poco distinto, donde siento hay que tener más precaución. Ha sido un placer estar con ustedes en este video. Espero les guste los demás videos de Los Ángeles que subiremos. Gracias por acompañarme. Si les gustó el video, les agradecería un montón que se suscriban, que me regalen un me gusta, que compartan, que comenten. Todo el apoyo que gustaran brindar es bienvenido. Pero bueno amigos, sin más, espero tengan un maravilloso día y hasta la próxima.